Manifestación por Autovía, segunda parte. Aquí estamos, unos cuantos días después de que aquel 29 de junio lo hiciéramos tal cual en Villanueva del Arzobispo. Esta es la segunda manifestación en defensa y en reclamación de una autovía y de unas infraestructuras como se merecen los ciudadanos de esta comarca. Aquí en 10 Televisión nos hemos apostado para ofrecerles este reportaje. Hoy nos concentramos de nuevo ante la carretera nacional 322. Hoy toca Villacarrillo, para seguir reivindicando que terminen lo que llevan más de 20 años de retraso. Los ciudadanos, los empresarios, los usuarios de la carretera, queremos y pedimos una infraestructura digna, adecuada al tiempo en el que estamos. Una infraestructura anhelada por toda la comarca de Las Villas, además de la Loma y segura, porque como dice nuestro lema, no es un capricho, es una necesidad. Una necesidad para nuestro desarrollo social, económico e industrial. Una necesidad para la ciudadanía. Una necesidad para la seguridad, una necesidad para ser ciudadanos de primera y no de tercera como somos ahora mismo. Ayer tuvimos la visita de un ministro prometiendo que de forma inminente las obras se reactivarán. El señor Íñigo de la Serna no sabe lo que le dolería a esta comarca si esas palabras volvieran a caer en el olvido. Por eso, y porque ponemos en cuarentena cualquier palabra que no venga refrendada de una actividad real, de obras que no se detengan, que vamos a seguir manifestándonos. Porque estamos cansados de promesas. Como siempre decimos, en esta plataforma en defensa de la A32, no hay colores, hay deseos, deseos de ver una obra finalizada. No solo por el tiempo que llevamos esperando, sino por la peligrosidad de cómo está ahora mismo, llena de desvíos peligrosísimos, llena de baches y llena de miedo. Ayer el compromiso anunciado es terminar la autovía hasta Villanueva, pero queremos más. Queremos que se hace un mantenimiento adecuado de la Nacional 322 y que se tome en serio la terminación hasta Albacete, que no tengamos que esperar otros 30 años. Son ya demasiados perjuicios a los vecinos, daños materiales en vehículos por una lamentable carretera. Pero lo que es peor, la incontable lista de accidentes que en muchos casos se han cobrado víctimas mortales y heridos de gravedad. Por todos esos motivos y porque ahora más que nunca no nos van a callar, ¡A32 ya! Esta vez sí, esta vez se han acercado también a esta manifestación dos alcaldes de Villacarrillo para allá. Por un lado está Lola Marín, que es la alcaldesa de Baeza. ¿Qué tal, Lola? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí en este pueblo. Gracias. ¿Has venido a...? He venido a pedir de una vez por todas que la A32 sea una realidad, que dejen de vendernos ya humo y que, por supuesto, para mi pueblo, pues que tengamos el acceso tan deseado. Ayer nos llevamos una sorpresa un poco desagradable porque en principio no me habían invitado, yo de todas maneras acudí y una vez que ya estaba allí, el ministro se despachó diciendo que ya licitará el año que viene, licitará el acceso. Y además dio una cantidad que no era la que se corresponde con el proyecto, dijo que se estaba redactando el proyecto cuando lleva redactado desde el año 2010, con lo cual, pues en el peor de los escenarios nos vamos a más allá del 2020 para que podamos ver nuestro semienlace, con lo cual tenemos una ciudad patrimonio de la humanidad sin un acceso a la autovía y tenemos una ciudadanía esperando más de 10 años ya ese semienlace. Y además no va a costar cabreo, me acuerdo el de Leocadio con José Enrique, ¿te acuerdas? Pues por ejemplo, porque la ministra Pastor aprovechó en uno de los plenos del Parlamento cuando era ministra, justo para antes de las elecciones de 2015, anunció que ese mismo año el semienlace de Baeza sea una realidad. Bueno, pues estamos a julio de 2017 y ahora el ministro ayer viene con dos máquinas detrás a decirnos que para el 2018 licitará. Llevamos esperando esa licitación desde el año 2010. O sea, tú no eres como el PP o los alcaldes del PP que sí se creen lo que dijo el ministro. Tú estás porque no te crees lo que dijo el ministro. Pero si yo es que me lo quiero creer. Yo quiero creerme al ministro y estoy deseando inaugurar con el ministro y que me da igual el ministro que sea el que haga realidad el semienlace a Baeza. Pero yo me tengo que remitir a los antecedentes y a los hechos.
Nosotros tenemos una obra con un proyecto hecho desde el año 2010, esperando licitación desde el año 2010, estamos en 2017, año tras año aparece un presupuesto en el presupuesto general del Estado, pero no se hace. Y ayer el ministro nos dijo que el año que viene, en el 2018, licitará la obra. Entonces yo me pregunto por qué dice que hay 3 millones de euros para semienlace de Baeza si cuesta 2, por qué se presupuestan 5 millones de euros hasta 2019 y por qué una ciudad patrimonio de la humanidad tiene que esperar hasta el 2020 para tener un semienlace que es tan necesario. Y ya, muchísimo más sencillo, he pedido por activa y por pasiva que quiten dos señales de tráfico. Dos señales de tráfico que están justo cuando empieza la autovía en el término municipal de Úbeda. Dos señales que llevan a los ciudadanos y ciudadanas visitantes de Baeza, los conduce directamente hacia Linares y los aleja de Baeza. Solo necesito que se quiten dos señales o que me dejen quitarla a mí. O sea, no, ya, y una vez que lo intenté me intentaron multar, así ni que... Ni quitan ni ponen. Lola, vete por la derecha, que creo que multan si te sales de Parva. Bueno, nosotros siempre intentamos ir por la izquierda, pero bueno, intentaremos hacer lo posible. Que es la norma de circulación. Yo me gusta verte por la izquierda, pero a ver, bueno, aquí por la derecha. Lo haremos bien. Gracias, Lola. Gracias a vosotros. Otro de los que están aquí con nosotros es el alcalde de Torreperojil, José Ruiz. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bien, la otra vez no tuviste, hoy has dicho, hoy no tengo nada que hacer. No, la otra vez no pude porque tuvimos pleno precisamente ese día y me fue imposible... posible asistir. En esta ocasión, pues bueno, la agenda nos lo ha permitido y la verdad que creemos que todas las reivindicaciones y todas las peticiones de activación de estas obras, pues bueno, son justas y por eso pues intentamos participar. Nosotros desde el Ayuntamiento llevamos ya mucho tiempo reivindicando al Ministerio, al Gobierno de España, que la reactivación de las obras de la A32, en concreto del tramo que corresponde a Torreperojil, entre V de Torreperojil y Torreperojil-Villacarrillo, porque son 4 años ya de parálisis. Y la verdad que bueno, que a pesar de que ayer el ministro, pues bueno, nos dijo que las obras ya se iban a reanudar, nosotros seguiremos insistiendo en que esas obras no se paralicen, que continúen a un ritmo que los permita, pues bueno, lógicamente, poder ponerlo en funcionamiento en los plazos previstos, que es para el 2019, y que eso, pues bueno, que pueda ser una realidad. Defendemos desde el punto de vista institucional cuando nos corresponde, y desde el punto de vista de la calle, pues también estamos, porque lo creemos justo y necesario. Este hombre fue el que juntó la primera vez a todos los alcaldes del PP y del PSOE, y eso es mérito suyo. Sí, bueno, no, es mérito de todos los alcaldes, que creo que todos tenemos la voluntad política de que esta carretera sea una realidad, porque es una necesidad para la provincia de Jaén y para las comarcas que estamos afectados. Entonces, el hecho de que hiciéramos esa reunión en Torreperojil no quiere decir que sea mérito mío. El mérito, lógicamente, tiene que ser de todos. Gracias, José. Nada, a vosotros. Con la alcaldesa de Inatoraf, estamos aquí en primer lugar. ¿Qué tal, Antonia? Muy buenas. Pues bien, aquí al fresquito. ¿Otro día más? Otro día más. Hay que estar al pie del cañón. ¿Y los que hagan falta? Y los que hagan falta, por supuesto que sí. Esto parece que se va acercando las soluciones, pero hasta que no las veamos, aquí estaremos al pie del cañón y al frente. Si estás aquí es porque no te creíste las palabras del ministro sí, ayer. Sí, sí, por supuesto que sí me las creo. Creérmela me las creo, pero tantas veces se han dejado que hemos dicho, vamos a seguir para que esto sea un hecho ahora real. Por si acaso se le olvida la promesa que hizo ayer. No creo que se lo olvide, ¿eh? Ahora ya creo que vamos en serio. Y bueno, ya sería ya de una categoría mayor el que venga y diga que empieza la obra en agosto y no empieza. No, ahora vamos en serio. En serio, ¿no? Sí, sí. Venga, va a ser verdad, Antonio, gracias. Nada. Señor alcalde de Villanueva del Arzobispo, don Jorge, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿y tú? ¿Otra vez? ¿Otra vez aquí? Claro. Segunda parte, bueno, está ya las 20 o 30 y algo aparte. Sí, ¿verdad? ¿Pero no vayas a cansar o hasta que...? Hombre, vamos a ver, esto se está dando, se nota que es que funciona, porque si míralo, ya estaba hasta el ministro aquí, es porque lo que no les gusta es que la gente se vea por ahí en la calle protestando. Pero es decir, para que luego digan que no, que las manifestaciones no sirven para nada. Sí, las manifestaciones sí sirven. Sirven, las manifestaciones, míralo, que del 15M salieron movimientos, del otro lado sale movimiento, las manifestaciones es lo que nos lleva adelante. Lo que no quieren es ver a la población que se vea agita. Claro. Gracias, Jorge. Muy bien. Isabel Nogueras, será la alcaldesa de Villanueva dentro de poco, sustituyendo a Jorge. Dentro de un año. Dentro de un añito. Eso está a la vuelta de la esquina. Bueno, ayer estuviste en la visita del ministro. Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Te lo creíste? Yo sí. Yo ahora mismo le voy a dar el beneficio de la duda al ministro de Infraestructura. ¿A tu ministro? No, a mi ministro. No, nadie es dueño de nadie. No, es compañero de partido. En su escala como ministro, y yo ahora mismo me creo lo que dijo. Además,
Era la firmeza tarde los que estuvimos allí viendo cómo el compromiso era tan fuerte de decir en agosto las tres fases que hay y empiezan la obra, que yo sí me lo tengo que creer. Ahora, distinto es que llegue el mes de agosto y no sea así. Eso es distinto, pero ahora mismo yo sí me lo creo. ¿Alguien de tu partido ayer te dijo, Isabel, no vaya a la manifestación? No, que mira nadie, que nadie, ¿no? Yo, sabes que te he dicho siempre que me has hecho una entrevista, te he dicho que somos independientes. En nuestro partido somos independientes, nadie impone nada a nadie, somos libres de hacer lo que creamos en defensa de nuestro municipio y lo vamos a seguir haciendo. Seguimos con más portadores de la pancarta. Rafael Raya, es de Villacarrillo, ¿qué tal? La otra vez se te echó de menos. Sí, la otra vez no pude por motivos personales, no políticos, que ya sabes que la conciencia política de Plataforma Ciudadana siempre ha sido reivindicar la necesidad de esta infraestructura tan necesaria. Todas las comunicaciones, todos los accesos a Villacarrillo están en déficit, en absoluto déficit, en precariedad. Y eso supone una merma para el potencial desarrollo de nuestro pueblo y de la comarca. Todos los accesos a Villacarrillo, y el principal que es este, están en el estado que todos los que llegan a Villacarrillo conocen, tanto la salida a Arquillos como la salida por Mogón, y como esta particularmente, son necesarias para que la potencia industrial, la potencia comercial que tenía Villacarrillo otrora, se potencie con esta infraestructura. Siempre en todas las entrevistas que he hecho contigo, siempre has dicho lo importante, la importancia de que la gente salga a la calle. Sí. ¿Y tú crees que la visita de ahí al ministro vino dada por esa salida, la primera salida, la primera manifestación? Ha hecho un favor importante el ministro, porque gente que no tenía pensado salir no tenía pensado salir hoy a la calle, pues creo que el ministro le ha dado el pequeño empujoncito que le faltaba, porque ha sonado a quemado, ha sonado a anticiparse, a oportunismo, y creo que en fin, nos ha hecho un buen favor a los manifestantes. Gracias, Rafael. Estamos aquí con Francisco Javier Bermúdez, ¿qué tal, alcalde de Siles? Hola, muy buenas. Esta mañana has prometido que ibas a estar y aquí está. Así es. Estábamos en el año 2010 reivindicando la no paralización de la A32 con el gobierno de Zapatero y el ministro Blanco de Fomento. Estábamos durante el año 2016 en Madrid con todos los grupos políticos sentados reivindicando la continuidad de la A32. Estábamos ayer conociendo la excelente noticia del ministro, donde ponía encima de la mesa 235 millones de euros para la continuidad de la A32, y estamos hoy aquí, como he dicho, esta mañana, porque estábamos antes, durante y ahora, y por lo tanto ahí el compromiso con la plataforma mía era de estar hoy aquí, y hoy estoy en esta concentración, y sobre todo pues con la excelente noticia de ayer del ministro poniendo encima de la mesa 235 millones de euros para comenzar la obra a finales de agosto, que estén todos los tramos ya iniciados. Muy bien. Alcalde, vaya por la derecha, que igual multan. Bueno, nosotros, es gracioso y curioso, la pancarta, si la analiza desde el frente donde estáis vosotros, a vuestra izquierda, estamos todos del Partido Popular, los alcaldes del Partido Popular, y si os fijáis, a la derecha están los representantes del Partido Socialista, que en el año 2010 no estaban y hoy se apuntan a este carro cuando el gobierno es de sino contrario a ello. Ahora se lo digo de tu parte. No, se lo puedes decir y lo escucharán. Yo se lo he dicho siempre en todas las reuniones, cuando la teníamos en la última en Torre Perojil, en noviembre, cuando convocamos una reunión en el Ministerio para ir con todos los grupos políticos, yo se lo dije a ellos que era gracioso que en el año 2010 no estaban y hoy sí que están. Por lo tanto, nosotros estábamos antes, durante y ahora, porque el interés es el de la ciudadanía, no de unas siglas políticas. ¿El centro es de aquí para allá? El centro lo podemos ponerlo. ¿El centro está el alcalde o qué? Podéis marcar el punto que queráis. Sí. ¿Dónde está colocado? Porque él ha dicho está a la izquierda colocado. ¿Y tú? Estoy colocado en la AC. El AC. Que nada, en Villacarrillo hoy de anfitrión haciendo. Bueno, de anfitrión yo soy uno más, ¿no? Soy uno más que se suma a esta manifestación
de la plataforma y no como anfitrión. Sí, estamos en Villacarrillo, donde yo soy alcalde, pero yo soy uno más de los ciudadanos, además poniendo el cara a los ciudadanos de Villacarrillo. Así que soy uno más. Uno más ahora, uno más en el 2010, cuando el PSOE no salió a reivindicarlo y nosotros salimos a reivindicarlo y hoy están aquí. Siempre hay que decirlo, sé que no os gusta, sé que sienta mal decir que en su día no estuvieron y que hoy con el oportunismo político están aquí. Está bien que estén aquí, pero nosotros, dando fiel cumplimiento a eso de estuvimos, estamos y estaremos, hoy estamos aquí en Villacarrillo. Voy para allá a ver. Ana Delia Estrada, muy buenas. Hola, muy buenas. Dice el alcalde de Villacarrillo, y el decirles que dónde estaba y en los malos tiempos. No, a mí me ha quedado claro una cosa, es que cuando algo se reactiva es que está paralizado y evidentemente es lo que estábamos denunciando desde que se terminó por los tramos socialistas, no se había reanudado las obras, no estaba en política, siempre lo he estado, cuando tengo que estar estaré y seguiré estando, como dice el alcalde, y también bueno, pues representamos a parte de la ciudadanía, pero ya te digo que de la visita de ayer me quedó bastante claro que algo que se reactiva es que está paralizado y es lo que estábamos denunciando, 5 años de paralización. Contento de que esto sea, bueno, que sea una realidad expectante, y yo me creo más los hechos que las palabras, y eso es lo que vamos a hacer. Dice el alcalde de Siles que, fíjate, la curiosa de la pancarta, que en el lado derecho os habéis colocado los de la izquierda y en el lado izquierdo los de la derecha. Bueno, eso sí, según se mire. Ese es el tema. Es cuestión de una visión. De perspectiva, ¿no? De perspectiva. Y la perspectiva, bueno, se hace trabajando y haciendo cosas por el pueblo, y ahí se demuestra quiénes somos de los de izquierda y quiénes somos los de derecha, en fin. Gracias, Ana Delia. Pacho Olmedo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José Ángel? Es uno de los miembros de la plataforma 32. Está ahí en la sombra, pero no para de hacer cosas. Sí, no, la verdad que esta travesía se merece esta manifestación, porque está soportando durante el día numerosas ambulancias que tienen que desplazarse al hospital o simplemente los desplazamientos de gente de los pueblos de la comarca de la Sierra Segura, Villanueva y hasta propio Villacarrillo, ¿no? Es una de las travesías junto al Arroyo de los Jancos y Torre Perojil dentro de una nacional. O sea, lo cual es indignante, ¿no? Por lo menos. Oye, ¿qué vais a hacer con la multa que de tu compañera? Porque al fin y al cabo Maribel es tu compañera. Pues nada, la multa se recurrirá y si hay que pagarla, pues se pondrá un fondo. Mira, si hay gente para pagar. ¿Has visto la gente que hay hoy aquí, no? ¿Habéis traído hucha? Hemos traído hucha, sí. ¿Habéis traído hucha? Hemos traído hucha. Nada, a ver si recaudáis para esta y para las que vienen, ¿no? Claro, hay que, sí, porque nosotros vamos a terminar el calendario de movilizaciones, aunque el ministro estuviera antes de ayer aquí o ayer, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir con nuestro calendario de actualizaciones y después, viendo cómo está la cosa, vamos a seguir. Muy bien, Pacho, gracias. De nada a ti. Muy bien, seguimos con más. Mira, está aquí con nosotros el que fuera alcalde de Villanueva y ahora en la oposición, Gabriel Fajardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José Ángel. Dos alcaldes de Villanueva, que está Pedro Medina aquí también. Muy buenas, Pedro. Buenas tardes. Dos exalcaldes juntos. Sí, es que dice que van muy rápido. Digo que dos exalcaldes juntos aquí, cada uno de un partido, sí, sí, cogiendo no. La misma pancarta. Eso yo me lo cuentan y no me lo creo. ¿Por qué no? Aquí ahora mismo hay muchos alcaldes, muchos compañeros de toda la comarca que están defendiendo una causa que creo que es la 32. Sí, sí, pero me lo creo porque lo veo. Porque lo ves, ¿no? Pues siempre ha sido así. Cada uno hemos luchado de una manera y ahora estamos detrás de una pancarta y donde tengamos que estar. Hemos estado en Madrid, hemos estado en todos sitios. Y así seguimos. Y yo creo que hay unanimidad por parte de otros grupos políticos y por parte del PSOE, pues creo que tenemos aquí al senador, tenemos la alcaldesa de Baeza, de Torre Perojil, de Úbeda, es decir, que yo creo que hay una gran representación por parte de todo lo de la comarca, por todos los grupos políticos. Y estamos aquí para reivindicar, porque es que esto ya es imposible, es decir, llevamos ya 20 años, yo que he estado trabajando 20 años en Jaén y voy y vengo todos los días, y he visto todos los procesos de la carretera, es decir, son muchas promesas y que, como veíamos esta mañana, las máquinas que se pusieron para la presentación del señor ministro, esta mañana ya se las estaban llevando. Entonces, estas son las que promesas. Empezar una obra de estas características en el mes de agosto no se lo cree nadie. Esperemos que nos equivoquemos y que sea así, ¿no? De que en el mes de agosto se empiece. Pedro, pelillos a la mar, todo sea para una carretera. Sí, sí, por supuesto, todo por una carretera. Y quizás a lo mejor, dentro de lo que estoy escuchando, creo que lo mejor que, o el éxito obtenido, es que estemos todos juntos. Porque yo estaba al principio, ahora y después, mientras haga falta, ¿no? Pero ahora estamos todos juntos y yo creo que es un paso adelante, que creo que todos se están implicando, sabiendo que lo que defendemos es para los términos nuestros, no para una autovía para socialistas o para peperos, para o independientes, ¿no? Es para todos los ciudadanos, y yo creo que con independencia y respeto a cada político y a los
ideales de cada uno de ellos, pues me parece muy bien, pero aquí hay que estar y entonces, para empezar, es un éxito que hayan venido todos. Gracias, así, Pedro. Así podremos llegar lejos. Gracias, gracias. Y además hoy contamos con la ilustre visita de un senador, que representa pues al pueblo español allí en la Cámara Alta, ¿no? David Delgado, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos apoyando la causa, ya la apoyamos el día 10, así lo hice en el Senado, en el 10 de enero pasado, y ahora pues estamos aquí pues en la carretera reivindicando lo que llevamos 20 años reivindicando, que es la terminación de las obras de esta autovía tan necesaria para la provincia de Jaén. Porque tú eres senador, pero además eres sufridor de esta carretera, tú eres de Torre Perojil. Yo soy de Torre Perojil, es decir, que hablo con conocimiento de causa, sé lo que estoy diciendo y la verdad, solamente quitar la peligrosidad que tiene la actual Nacional 322, pues ya es un motivo más que suficiente como para que estas obras estuvieran continuando. Muy bien, gracias, David. No, no hay de qué. Políticos, ciudadanos, agricultores, los sindicatos, Manuel Salazar, secretario provincial de UGT, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Estamos aquí, cogiendo pancarta, un cacho, ¿no? Efectivamente, con la plataforma también, apoyando una reivindicación que es justa, que es necesaria, que por temas de seguridad, también de comunicación de dos comunidades autónomas, es importante que esto ya se le dé un relance. Que no haya más postureo con esto. Es decir, ¿tú crees que ha habido postureo? Sí, sí, totalmente. ¿Por parte de quién? Por parte del Ministerio. Es decir, lo de ayer fue claramente una maniobra de distracción, cuando saben que había ya un movimiento social que pedía, que reivindicaba que la carretera empezara, se activase y que se finalizase, porque lo importante de esto no es que el cuello de botella que ahora mismo está en Úbeda, que nos lo trasladen a Villacarrillo, esto, la razón social de la carretera es que llegue hasta Albacete, que comunique el Levante, ¿no? Y entonces, pues bueno, tiene que haber un compromiso del Ministerio de reunir a todas las partes y que haya un calendario que se cumpla y que se le haga un seguimiento de las inversiones previstas y de los plazos que se cumplan, ¿no? Pero la gente no va a aguantar un postureo del ministro, otro paz. Bueno, vamos a ver. Yo lo que le digo es que tiene que haber ya un calendario efectivo que se pueda constatar de que las inversiones se van a realizar y que en qué tiempo se va a poder disponer de esta infraestructura tan básica, ¿no? Porque le digo, la razón social de esto es que se termine, no que se trasladen los problemas a X kilómetros de distancia, ¿no? Muy bien, gracias, Manuel. A ti, gracias. Bueno, pues como habéis podido observar en esta manifestación, que también está siendo bastante concurrida, pues vienen los ciudadanos, vienen los políticos, todos los de todos los signos políticos, vienen los sindicatos, vienen agricultores, porque detrás de nosotros también hay agricultores, y esto es, al fin y al cabo, pues un reportaje que hemos querido ofrecer a todos los oyentes para que vean manifestación que se está haciendo aquí en Villacarrillo en pro de una autovía digna, una infraestructura digna. Thank you.
Seguimos hablando con la gente que está participando en esta manifestación. Aquí tenemos a dos representantes empresariales, agrícolas. Por un lado está Juan Peñuela, que es el presidente de Acciser, una asociación empresarial de la comarca de Las Villas. Y por otro lado tenemos a José Gilabert, Pepe Gilabert, que es el presidente de la cooperativa San Vicente de Mogón. Ambos aquí, como hay que estar, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Donde hay que estar, donde haya movilizaciones, sobre todo por el bien de las comunicaciones de la comarca. Porque es que ya está bien, ya de todos los días, el peligro que tenemos en las carreteras. Yo que estoy siempre en la carretera, vamos, es una auténtica pena. Y luego no solamente eso, sino también la infraestructura del parque de Cazorla sobre las Villas. Uh-huh. Que es que creemos que esto solamente afecta a los pueblos que están al lado de la carretera, sino que también afectan a todos los pueblos, que son 26 del parque de Cazorla sobre las Villas también, y al turismo. Muy bien, ¿te creíste ayer al ministro? ¿Que si me lo perdí? Que si te lo creíste. Ah, hombre, a mí me extraña que en el mes de agosto se pongan a trabajar, porque hombre, en el mes de agosto aquí en Jaén, la verdad es complicado, pero Jaén bueno, en todos lados. Hombre, sí, pero bueno, yo no sé, vamos a darle la oportunidad, pero que, vamos, lo veo complicado, lo sí. veo complicado. Vamos pero a ver, bueno, pero, vamos a darle un margen de confianza. Hombre, por lo menos en el mes de agosto, ¿no? En el mes de agosto, sí. Por lo menos. Gracias, Juan. Pepe, ¿tú también te creíste lo del ministro ayer o qué? Yo ya no me creo ni lo que veo, muchas veces, hombre. Después de tanto tiempo y de tantos años. Vamos a ver, se hablaba en la primera manifestación de oportunismo por parte de la convocante de la plataforma. Nada más oportunista que un día antes de la segunda manifestación venga un ministro a anunciar una reanudación de obras, unas cosas que, bueno, está por ver. Nosotros lo que queremos son hechos. Yo creo que el ministro haría bien en venir a inaugurar nuevos tramos. ¿Vale? Más que anunciar reanudación de obras, que se reanuden las obras, que se trabaje, que se hagan nuevos tramos, y nosotros recibimos aquí cada tramo que hagan con los brazos abiertos. La gente de anuncios, de primeras piedras y todo eso ya está muy harta, ¿no? Yo, claro, vamos, la gente lo que quiere son hechos, y al final la política tiene que traducirse en hechos y en hacer cosas para la gente, y esto es ya de juzgado de guardia, de tantos años esperando una infraestructura que es imprescindible para la población en general y sobre todo para las cooperativas. ¿Cómo has visto el juego político desde ayer que vino el ministro hasta hoy? Ese juego político entre PP y PSOE, unos diciendo que al final se va a hacer gracias al PSOE y a su presión, y otros gracias a, bueno, no sé, gracias a que viene el ministro. Yo creo que los partidos, vamos a generalizar y que se salve el que pueda, tienen que volver a conectar con la gente, con el pueblo. ¿Tú crees que la gente ya no se cree nada, no? Yo creo que no, cada vez ese divorcio, esa separación es mayor entre los partidos políticos y la gente. La gente quiere realidades, quiere trabajo diario, quiere soluciones, quiere cosas tangibles. Lo demás no le interesa nada. Si creen que la gente está pendiente de sus declaraciones, de sus luchas políticas por el poder, están equivocados. No se han dado cuenta de la realidad que hay hoy, que cada vez la gente tiene más información, que la gente lo que quiere, insisto, es hechos, y que trabajen para la gente. Y cuando tengan que trabajar juntos los partidos, que trabajen juntos, no pasa nada. Luego llegarán las elecciones y cada votante valorará lo que haya hecho, bueno, cada uno. Da gusto ver la pancarta, ¿eh? De cabecera, todos juntos ahí, ¿eh? Da gusto verla. Sí, sí. Yo a mí esto me lo dicen hace 4 años y digo, no me lo creo. Como gesto está bien, pero insisto, todos, no los que hay ahí, sus representantes en distintos gobiernos han gobernado y gobiernan. Incluso, bueno, no hablamos de un partido u otro, los dos partidos que han gobernado, en Andalucía y Gobierno Central. Ambos han tenido la posibilidad de trabajar y de tener una infraestructura mejores a lo largo de muchos años. Entonces, está bien el gesto, que estén juntos, pero queremos ver trabajo. Bueno, los gestos también son importantes. Gracias, Pepe. Gracias.
poniendo delante, ¿vale? Andámelo despacio, no, no. Una frase de una chica que ha venido a decirlo,